confesión, antes que nada. Esta es mi primera conferencia. Y claro, van a decir, ¿por qué fregados me lo dice ahorita? Ya pagué el boleto, ya no me puedo ir porque me va a ver si me voy, está chiquitito. Y entonces, pues ya estoy aquí del público cautivo y por qué me lo dice. Creo que van a entender por qué se los digo a lo largo de esta charla, que preferiría llamar charla que conferencia. Hace unos meses, Fanny, la que estaba aquí parada, me llamó y me dijo, oye, Tamara, estoy haciendo un evento y entonces te gustaría dar una conferencia de mujer y literatura. Y le dije, claro, sí, por supuesto, porque así soy. O sea, digo, sí, claro, por supuesto, y después pues el tsunami, a ver cómo me lo capoté. Y dije sí, y pues además era como evidente decir sí, porque soy mujer, check. Soy escritora, check. La parte que no tomé muy en cuenta fue esta de conferencia. Y para cuando llegué a mi casa, colgué el teléfono con Fanny y dije, ups, nunca he dado una conferencia. Entonces, entre unas cosas y otras, fui a comer con mi familia, y aquí mi hija, que está acá, Alexis. Le dije, es que estoy muy nerviosa porque tengo que dar una conferencia. Y me dijo, ay, ma, o sea, relájate, a nadie le importa. Tú vas a dar la conferencia, nadie te va a oír, y si te oyen, de todas maneras no les va a importar. O sea, que... qué linda. No creo que y fue un precioso... Sí dijo, ¿verdad? Ahí está John diciendo, sí, sí. Y la verdad fue maravilloso consejo porque dije, tiene toda la razón, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ustedes pierden una hora de su tiempo, pues tampoco es grave. A lo mejor les digo algo divertido, a lo mejor no, pues no importa. Entonces dije, bueno, no pasa gran cosa. Entonces una vez que dije, ok, voy a dar una conferencia, dije, bueno, ¿y de qué voy a hablar en esta conferencia? Porque el tema mujer y literatura, pues es amplísimo. Cuando te pones a investigar mujer y literatura, son dos temas, cada uno en sí mismo muy amplio y unidos pues todavía más, ¿no? Que además generan pasiones y además generan un chorro de cosas. Y por supuesto, lo primero que me vino a la mente fue la lucha de las mujeres a contracorriente para poder escribir, lo injusto que ha sido el patriarcado, lo mal que nos han tratado a lo largo de los siglos. Y entonces, en una demencia absoluta, en otra comida familiar, comemos muy seguido la familia, lo comenté y mi hijo el chiquito, que es millennial y un muy buen escritor, me dijo, ay, ma, qué flojera, o sea, como que ya bájale, ¿no? O sea, yo creo que ya este rollo de la mujer y pobrecita y era para... O sea, ya qué flojera, yo creo que ya hay que hacer otra cosa y hablar de otra cosa. Entonces, bastante sacudida, regresé a mi casa y dije, ok, y me puse a investigar. Y en esta investigación... dije, sí, puede ser que tenga razón Iván, o sea, ya cuánto más vamos a hablar de pobrecitas las mujeres y hay que apapacharnos. Por otro lado, es cierto, porque en mi investigación me doy cuenta que hoy, 2019, siglo XXI, el 72% de los libros publicados todavía son publicados por hombres. Y entonces dije, pues sí tiene razón mi millennial, pero por otro lado también tenemos razón las mujeres en decir todavía la cosa no está tan pareja. Y estudiándolo, me puse a pensar y dije, es que hace 100 años una mujer todavía no podía salir a comprar un sombrero. Estamos hablando de hace 100 años en una historia de milenios de literatura. Y Iván me contestó, sí mamá, pero hoy estás en un círculo de mujeres, en un festival hecho por 30 mujeres, que todas ellas son profesionistas, todas ellas actúan o escriben o tienen algún tipo de profesión que pueden ejercer y estoy seguro que salen a comprar sombrero solo. Y entonces, pues bueno, entonces volví a esta discusión conmigo misma y me encontré con Virginia Woolf. Y resulta que a Virginia Woolf, y perdón la pedante comparación, así la soberbia comparación, pero a Virginia Woolf también le pidieron que escribiera, que hablara, que diera una conferencia acerca de mujer y ficción. Y Virginia Woolf hizo una maravillosa disertación que resultó en un libro que se llama Una habitación propia, que es extraordinario. Y en este libro de Una habitación propia, Virginia Woolf concluye que una mujer para escribir necesita dinero y una habitación propia. Recuerden que estamos hablando de principios del siglo XX, en los que les digo que una mujer no podía salir a comprar un sombrero, pero no solo eso. Si en este momento de la historia una mujer estaba caminando en la calle y le caía una maleta de dinero encima, esta mujer tendría que agarrar la maleta de dinero y dársela a su papá, a sus hermanos, a su esposo, porque ella no tenía derecho ni a comprar propiedad, ni a tener una cuenta de banco, ni a hacer uso de su dinero de ninguna manera. Entonces Virginia Woolf nos dice, bueno, en primer lugar no tienen dinero, entonces dependen evidentemente de los hombres.
y además no tienen una habitación propia, viven en una casa en la que están rodeados de hijos, rodeados de sirvientes, y en la que si esta mujer decide ser escritora, vamos a suponer que entonces ya decidió que sí va a ser escritora, y vamos a suponer que está logrando hacerlo, y vamos a suponer que está escribiendo la novela, y está en el momento más crítico de su novela, y de repente llega el marido y dice, mi vidita, quiero un coñaquito, porfa, porque como que tengo frío. La mujer tiene que dejar su novela, dejar el clímax de su novela, e irse a darle el coñac al marido, porque no puede hacer otra cosa. Entonces, a lo largo de toda esta disertación, Virginia Woolf nos dice, pues es que si no pueden salir, si no pueden estudiar, si no podemos salir, si no podemos estudiar, si no podemos viajar, pues ¿cómo esperan que estemos escribiendo, no? Y entonces se pregunta, ¿habría Tolstoy escrito La guerra y la paz sin dinero y sin una habitación propia y sin la posibilidad de hacer todos los viajes que hizo? Pues probablemente no. Por lo tanto, las mujeres que en este momento se estaban atreviendo a escribir y estaban rompiendo todos estos paradigmas, estaban escribiendo realmente personajes bastante maniqueos, bastante débiles, estaban escribiendo historias pues muy livianas, estaban escribiendo historias en donde pues los personajes femeninos lo que estaban buscando, si es que querían romper un poco las leyes, era de todas maneras casarse, tener hijos, tener un buen partido. Pensemos, por ejemplo, en Charlotte Bronte, que escribió Jane Eyre. Pues Jane Eyre es una gran novela de un personaje femenino que decide salir adelante, que decide no aceptar casarse con quien le están obligando a casarse, pero de todas maneras se casa con Rochester, busca casarse y se casa con él, y él es un buen partido y entonces ella está como muy contenta. Y como este personaje que estamos viendo, que realmente las rupturas que hace son muy ligeras, están básicamente todos los personajes de todas las hermanas Bronte, de Jane Austen y de todas estas mujeres que escribieron en la época. Estamos hablando aproximadamente principios del siglo XX, 1800, finales de 1800. Y en 1840 tenemos a Alejandro Dumas escribiendo El Conde de Montecristo. Tenemos a Víctor Hugo escribiendo Los Miserables. Tenemos a Edgar Allan Poe diciendo The Raven. Y Jane Eyre está viendo si se casa o no se casa con Rochester y si la dejan o no. Entonces, es bien triste darnos cuenta de esto, porque nos dice Virginia Woolf, pensar en el sexo, una persona que escribe si tiene que pensar en su sexo, esto lo vuelve muy difícil y muy complicado. Y entonces yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a escribir, dándole un poco la razón a Iván, hasta cuándo vamos a escribir teniendo que pensar en nuestro sexo? ¿Hasta cuándo se va a dividir la literatura en literatura femenina, que es aquella escrita por mujeres, y literatura, punto, que es aquella escrita por hombres? ¿No? Está. Y bueno, lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta que en la historia hay una abrumadora mayoría de manos sosteniendo plumas, de manos blancas, de manos masculinas, de manos heterosexuales y de manos ricas, que son las que sostienen las plumas. Porque les quiero decir que la discriminación no ha sido solo hacia las mujeres. La discriminación ha sido básicamente a cualquier cosa que no sea un hombre blanco, rico, heterosexual. Y eso ha sido a lo largo de los tiempos. Y por ello, estas mujeres que escribían en esta época y que estaban tratando de salir adelante, muchas de ellas decidieron o optaron por usar seudónimos masculinos. Pensemos en George Sand, en George Eliot, incluso las hermanas Bronte, ¿no? Se llamaban Currier Acton y Ellis Bell, y así es como publicaban. Y no era solo porque para poder publicar era mucho más fácil si eras hombre, era también porque a la hora de ya estar publicado era mucho más fácil, uno, que te leyeran, que te compraran y que te leyeran, y dos, que la crítica literaria hiciera algún comentario respecto a tu obra. Entonces, pues sí, evidentemente estas mujeres están cambiando su estatus, están cambiando la forma de pensar, están cambiando incluso su nombre y su identidad para tratar de salir a un mundo literario que les es necesario vivir. Y por lo tanto, quizá aquí viene un poco la explicación de por qué les confesé que esta es mi primera conferencia, porque salirse de esta zona de confort, porque decir va, porque decir sí, porque decir, ni modo, lo que está esperado de mí
por los siglos de los siglos y por la sociedad y por la religión y por las costumbres, es esto, pero yo necesito en mi esencia esto y voy a romper paradigmas y voy a decirle sí a Fanny y me voy a lanzar y a ver qué pasa, fue lo que han hecho, es lo que han hecho las mujeres a lo largo de los siglos tratando de romper barreras y poder escribir ya desde una escritura sin género. No creo que hayamos llegado todavía, pero estamos en ese camino. Y entonces es por eso que decidí que quizá lo más importante de hablar en esta conferencia, para tratar de resumir todo aquello que les digo que es un universo de ideas, fue hablar de estas mujeres que por primera vez decidieron decir no, o decidieron romper un paradigma, o decidieron tener un logro fuera de lo esperado. Y la primera de estas mujeres me tendría yo que remitir a Lilith, probablemente, porque bueno, esta es la primera que rompe un mandamiento, pues no solamente rompe un mandato, sino del mismísimo Dios, que además sí se lo dijo en su cara, ¿no? Ahí sí no hay de que lo escuchó por ahí, o un árbol, o una zarza, no, no, aquí se le paró enfrente y le dio las... Esta Lilith, por si alguien no sabe quién es la primera esposa de Adán, aparece en la Biblia. Y ella fue creada al mismo tiempo que Adán, de la misma tierra, al mismo tiempo los crearon juntos como hombre y mujer. Y entonces, en este maravilloso paraíso, estaban hombre y mujer, todo suena precioso, como suele suceder en estas situaciones paradisíacas, no era todo precioso. Y Lilith se le puso rejegada. Y entonces le empezó a decir, pues es que tú y yo somos iguales, pero es que yo por qué y tú no, y entonces ¿qué? Y entre otras cosas, a la loca se le ocurrió que cuando tenían relaciones sexuales ella quería estar arriba. A veces, no sé si siempre. Y eso sí, Adán sí lo volvió loco, porque dijo, no, o sea, ¿cómo tú sabes? Pero de dos, o sea, ¿cómo puedes creer? Porque además, el que está arriba está más cerca de Dios. Y el que va a estar más cerca de Dios es el hombre, siempre estás loca. O sea, no hay manera, punto, no. Y entonces, como la otra no le hacía caso, pues Adán fue y se quejó con Dios y dijo, oye, o sea, ve a la vieja que me pusiste. Y entonces Dios le hizo caso a Adán, supongo que Dios también era hombre, entonces decidió que tenía razón y expulsó a Lilith del paraíso. Y al expulsar a Lilith del paraíso, no solo la expulsa del paraíso, además la convierte en un monstruo terrible que además ha permeado en muchísimas otras culturas y en muchísimos otros mitos. Si nos vamos a las culturas, a las nórdicas, a los mitos, Lilith aparece como un personaje horrible que es la causante de la muerte de cuna, de todos los abortos. Ella está seguida por engendros espantosos. De hecho, hay una superstición que dice que está prohibido decir su nombre porque si dices su nombre atraes a todos estos pues, monstruos o demonios que siguen a Lilith. Yo ya lo dije como 15 veces. Si no, se cae un rayo ahorita todos, pues ya, ni modo. Pero bueno, y entonces... Lilith es expulsada, a Adán le sacan de su costilla a Eva, porque ahora sí ya va a pertenecer, o sea, va a salir de él, y entonces pues la mujer va a tener que entender que ya es parte del hombre y que tiene que estar subordinada al hombre. Y parece ser que funciona un rato, luego creo que la Biblia nos dice que no tanto, pero vámonos, ese ya es otro tema, pero bueno, por lo pronto, esta es la primera mujer que dice, no, las cosas no van a ser como me está diciendo el hombre, que sean, aunque el hombre sea Dios, o se crea Dios. Entonces, pero bueno, vámonos, pero bajemos a la tierra, porque creo que tenemos casos más tangibles en la tierra. Y está una mujer que se llama Eneduana. Esta Eneduana es un caso increíble, porque esta es la primera persona en escribir como una profesión. Persona. No hombre, no mujer. Sí, resulta que es mujer, pero es la primera persona que gana dinero gracias a su escritura. Y esto es en el año 2285 antes de nuestra era. Eneduana era hija de un hombre que cuidaba el templo de la diosa Inanna y le pide a su hija, porque su hija escribe muy bonito, que escriba versos, himnos, alabanzas a la diosa Inanna. Y Eneduana lo hace y son tan hermosos sus textos que se empiezan a vender y la gente en Sumeria, ella es una mujer de Sumeria, empiezan en el mercado y en todos lados a comprar sus textos y ella gana dinero gracias a su literatura. Entonces, está re padre, ¿no? O sea, como que cuando nos digan cosas, o sea, entiendo que no hace diferencia a lo largo de los siglos de la historia, estamos hablando del 2285 antes de nuestra era, pero pues está padre decir, pues fíjate, güey, que la primera que escribió y ganó dinero escribiendo fue una mujer.
Y entonces, bueno, eso nos puede hacer sentir tantito bien, aunque no nos haga diferencia. Esta mujer le escribió también poemas a la diosa de la luna, y esta diosa de la luna tiene una historia muy linda porque ella se opuso a un hombre que le quiso quitar su papel de sacerdotisa. Dijo, es que una mujer no puede ser sacerdotisa, y entonces trató de usurpar el papel de sacerdotisa, y esta diosa se puso en su contra y le ganó y lo quitó, digamos. Siguió ella siendo la diosa de la luna, no permitió que fuera un hombre ahora el dios de la luna. Y Enedoanda escribe esta historia y la hace muy bella. Y a partir de ahí encontramos ecos de Enedoanda tanto en la Biblia, tanto en los textos del catolicismo, incluso en los versos homéricos se han encontrado ecos de poesía que fue escrita por primera vez por Enedoanda. ¿En qué idioma? Pues ella era aria, entonces, pues, en sumerio, supongo. Vámonos un poquito más cerca, porque además para nosotros los occidentales, Grecia es como el lugar que consideramos pues la cuna de toda nuestra civilización, ¿no? Como que Babilonia nos queda un poco más lejos y está más lejos en tiempo y en distancia, pero Grecia sí la tenemos como más cerca, sabemos mucho de la historia griega, nos las meten en la universidad y en la escuela y en la prepa todo el tiempo. Y en Grecia, en el siglo VI antes de nuestra era, está esta poeta maravillosa que se llama Safo. Safo además era una mujer que vivía en la isla de Lesbos, y toda su poesía gira alrededor de lo que hoy conocemos como el lesbianismo, pero que era este amor erótico, maravilloso, puro y sensual y bellísimo entre mujeres. Ella es la primera mujer que escribe de la homosexualidad y es tan buena poetisa que incluso Platón la nombra la décima musa. Realmente es una mujer que tuvo muchísima influencia en su época y estaba escribiendo su poesía desde la isla de Lesbos, pero estaba permeando en toda la cultura y en todos los filósofos que estaban surgiendo en ese momento. Y sí, es padrísimo darnos cuenta que Safo, porque además a Safo, claro, después la Iglesia Católica y supongo que todas las religiones la tacharon de, esta es una loca que está escribiendo cosas espantosas, y entonces quemaron sus textos, la prohibieron, se prohibió su lectura, y fue hasta muchos siglos después, ya en la Ilustración, cuando empezaron otra vez a retomarla, y muchos escritores la empezaron a retomar para escribir poesía erótica, literatura erótica, se fue apreciando nuevamente Safo. Pero en ese momento, en el momento en el que Safo está escribiendo su poesía, pues tenemos a Aristófanes, Platón, Euclides, Homero, Arquímedes, Eurípides, Herodotos, todas las calles de Polanco están escribiendo en ese momento. Están creando la filosofía en la que hasta el día de hoy nos basamos. O sea, sí tenemos que entender que sí, Safo es muy importante y es bellísima su poesía y hay que leerla. Pero al mismo tiempo es ella y después todos estos hombres creando todas las bases de la filosofía de nuestra época. Entonces, sí hay una diferencia, sí hay una diferencia. Mientras que está una mujer sobresaliendo o tratando o luchando, están todos los hombres escribiendo y haciendo y logrando. Y es que el problema es que las mujeres han tenido que agarrar un machete antes que una pluma. Han tenido que agarrar este machete metafórico, y a veces no tan metafórico, para romper lianas, víboras venenosas, pastos gigantes que están realmente encarnados en quiénes son los que deciden quién entra a las universidades, en quiénes son quienes deciden qué libro no se publica, en quiénes son los que deciden quién vale y quién no vale. Y entonces, tener que tomar un machete antes que una pluma, y una vez que tomas una pluma, tomarla desde un lugar enclaustrado y cerrado, se vuelve pues muy complicado, ¿no? Y es que al parecer, a partir de que la Iglesia, todas las religiones, ponen a la institución del matrimonio como este intercambio de virginidad por manutención, pues a los hombres como que les funciona re bien, ¿no? Y entonces dicen, no, pues sí me suena, o sea, sí está padre, porque entonces yo te mantengo, pero entonces tú eres esta mujer virgen, abnegada, asexual, que va a hacer absolutamente todo lo que yo diga. Y funciona. Y el problema es que funciona también para las mujeres. Y ahí creo que viene un poquito la vuelta de tuerca de esta plática. Porque no es solo
que los hombres te están manteniendo abajo, es que las mujeres también estamos decidiendo, ok, pues si me mantiene, y me mantiene como yo quiero que me mantenga, y es un Rochester como este hombre de Jane Eyre, está guapito, me la juego, lo hago. Pero entonces viene el siglo XX, que es este siglo en el que la liberación femenina adquiere como un nombre mucho más fuerte, porque todas las mujeres de antes, y vamos a hablar de ellas, hablaban un poco de liberación femenina, pero en el siglo XX vienen las suffragettes, viene toda esta lucha por votar, por ser iguales en el mundo político y en el mundo social. Se inventa la pastilla anticonceptiva, y eso da una libertad, relativa libertad sexual a las mujeres. Y entonces, además, viene un evento impresionante que cambia todo, que es la Primera Guerra Mundial. Porque al llegar la Primera Guerra Mundial, todos los hombres se van al frente, y entonces las fábricas, las tiendas, las empresas se quedan sin manos para trabajarlas. Y entonces, pues, ni modo, las mujeres se tienen que salir de sus casitas y tienen que empezar a trabajar en las fábricas, tienen que empezar a trabajar en las empresas. Lo hacen muy bien y se dan cuenta de que lo hacen muy bien. Y dicen, mira, sí puedo, o sea, sí puedo tener a tres hijos en la casa y sí puedo, pero también puedo estar en una fábrica creando cosas y salvándole la vida a estos que están en el frente luchando. Y sí, y puedo ser más, wow, miren, qué increíble descubrimiento, puedo ser más que solamente una mujercita bonita, bien vestida, guapita, dándole coñac a mi marido, wow. Y esta liberación costó en realidad muchísimas vidas. Porque esta mujer asexual, abnegada, generosa, buena madre, sí es padre, o sea, sí es padre ser una buena esposa y ser una buena madre. Y a todas las que somos mujeres, que somos una mayoría acá, yo creo que nos damos cuenta que claro que queremos eso, pero que no nos alcanza. Y si no les alcanza a los hombres ser buen esposo y buen padre, ¿por qué nos va a alcanzar a nosotras ser buena esposa y buena madre? O sea, no, simplemente no tiene una lógica de ser. Y entonces, como no alcanza, viene una enorme crisis de identidad. Los hombres no la tienen porque los hombres siempre han sido criados para yo trabajo y yo mantengo la casa y yo todo y además pues soy papá y soy esposo. Pero las mujeres no. A las mujeres se nos ha enseñado, sobre todo el judeocristianismo, que lo primero es casarte, ser una buena esposa y ser una buena madre. Y luego si además somos mujeres que nos interesa leer y nos decidimos leer a las hermanas Bronte o a Jane Austen o a todo este mundo de mujeres de ese momento, decimos, pues claro, o sea, lo que nos interesa es ser una Julieta enamorada, lo que nos interesa ser es una Jane Eyre consiguiendo un esposo, lo que nos interesa ser. Y entonces nos vamos durísimo con la finta, pero cuando nos damos cuenta que es una finta, nos viene una terrible crisis de identidad. Mujeres como Sylvia Plath, Anne Sexton, Virginia Woolf, en México Tina Modotti, Pita Amor, Carmen Mondragón, Naomi Olin, Antonieta Rivas Mercado, son mujeres que perdieron la vida, todas ellas son mujeres que se suicidaron en un momento en el que sí estaban deprimidas, tenían broncas, o sea, tenían broncas personales, emocionales, pero que probablemente esta crisis de identidad aseveró y hizo mucho más fuertes los síntomas de la depresión. Porque finalmente yo creo que se preguntaban, ¿cómo sobrellevar tus días si tu inteligencia, tus pasiones, tus inquietudes, tu curiosidad vital son ignoradas? Y además son mal vistas. Y además eres menos mujer si tienes estos deseos y estas sensaciones, ¿no? Yo creo que la muerte de estas mujeres debió de ayudarnos a otras, a lo largo del tiempo, a decidir sí escribir y sí salir adelante y sí luchar, y tratar de mantener esta crisis de identidad y tratar de controlarla. El problema sigue. De todas maneras, sí está mejor. Sí hay un momento en el que sí hay, digamos, un punto de quiebre y está mejor. Pero está mejor no es estar bien. Hoy, pleno siglo XXI, hay dos estudios muy interesantes. Uno hecho por Julianne LeMond y Melinda Harvey, que dice que la crítica literaria demuestra que la crítica literaria no trata igual a los hombres y a las mujeres. Si un hombre presenta una obra ante un jurado o ante críticos literarios, va a ser mucho mejor catalogada esa misma obra si es presentada con el nombre de una mujer. Nicola Griffith es otra mujer que nos dice que las mujeres tienen menos posibilidades de ganar un premio literario. Y hay otro estudio del Pulitzer que se hizo recientemente,
que demuestra que si el jurado en el Pulitzer es mayoría hombre, mayoría por, formado por una mayoría de hombres, generalmente lo gana un hombre. Si el jurado es formado por una mayoría de mujeres, lo gana en igual de circunstancias hombre o mujer. Y esto lo que nos está diciendo es que las mujeres somos más lindas, somos más honestas, somos más verídicas, o nos seguimos intimidando con los hombres. Nos sigue intimidando el sexo masculino ante una obra literaria y seguimos diciendo, pues sí, Alejandro Dumas, y sí, Víctor Hugo, y sí, y entonces nos empezamos a empequeñecer sin tomar en cuenta todos estos grandes nombres femeninos que también han sido grandiosos, y han sido grandiosos a pesar de muchísimas cosas que los otros no tuvieron en contra. Entonces, por ejemplo, en este estudio de los premios, el Premio Nobel de Literatura ha sido dado 114 veces. 14 son mujeres. Uf. Siglo XXI, hoy. El Premio Pulitzer, el 60% de los que han recibido el Pulitzer de Literatura son hombres. Entonces, pues un poquito, ¿quién permite el juego? Porque de pronto me pregunto si la misoginia es exclusiva de los hombres hacia las mujeres, o si existe una misoginia de mujer hacia mujer que resulta mucho más dolorosa y mucho más nociva. Porque cuando las mujeres tapamos y permitimos, pues le damos un permiso a los hombres, en donde toda la lucha que después hagamos en el círculo, las mujeres abriendo círculos y así, abriendo lo que queramos abrir, pues pierde el pierde ese signo que está tremendo. Pero bueno, yo quisiera que esta charla no sea una charla nada más de queja. Tiene que tener queja, ni modo, pero no sea nada más de queja. Pero sí una alabanza a las que sí pudieron. Porque si hoy no menciono todas las piedras que han habido en el camino, pues va a parecer un camino como abierto y libre, y estamos dándonos cuenta que no es. Entonces creo que sí hay que mencionar algunas de las piedras, pero de todas maneras sí hablar de los logros y de las personas que sí han podido, y de las mujeres que sí han hecho una diferencia en la literatura. Hablemos de primeras veces. Como esta mía primera vez, pues hablé de la primera vez. Christine de Pizan, en 1400, es considerada la primera feminista. Estamos hablando del año 1400. Esta mujer escribió un poema que se llama La ciudad de las damas y que empezó lo que se llamó la querella de las mujeres en contra de la subordinación. Había un grupo de poetas en ese momento escribiendo poesía en donde demostraban y hablaban y alababan la inferioridad de las mujeres ante los hombres. Y era como, es evidente que las mujeres son inferiores. Y Christine de Pizan dice, pues fíjense que no. Y entonces escribe esta, La ciudad de las damas. Y no solo eso, esta mujer se casa con un hombre que además están enamoradísimos. El hombre le permite y la impulsa a seguir escribiendo. Y se muere muy, muy joven, a los 20 y tantos años. Y ella se queda viuda y decide mantener a sus hijos y mantener a su familia con su literatura. Y lo logra. Mantiene a sus hijos y mantiene a su familia gracias a sus escritos. Sus escritos son comprados por hombres y por mujeres. Y en algún momento Simone de Beauvoir dijo, esta es la primera vez que vemos a una mujer tomar una pluma en defensa de su sexo. Y esto pone a Christine de Pizan en un lugar muy importante para todas las mujeres que hoy queremos escribir. Evidentemente está Sor Juana Inés de la Cruz. Mediados de 1600, o sea, relativamente cercana a Christine de Pizan, unos cuantos siglos más o menos. ¿Qué importa? A Sor Juana Inés de la Cruz también, curiosamente, como a Safo en su momento, la llamaron la décima musa aquí en México. Y ella, en 1669, decide meterse a la vida monástica porque tiene una necesidad absoluta de estudiar. Y la única forma en la que en ese momento le permiten a las mujeres estudiar es siendo monjas. Y entonces tienen acceso a los libros y a la literatura y a las grandes bibliotecas. La conocemos, la hemos escuchado. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. No sabemos, hemos escuchado muchas veces este verso, y si leemos todo este poema, es increíble porque ya en este momento Sor Juana nos está hablando de la doble moral. Exactamente de lo que genera la crisis de identidad de la que hablábamos ya en el siglo XX, por la que tantas mujeres se suicidan. Tú, hombre, que me estás pidiendo que sea pura y que sea virgen y que sea recatada y que sea inocente, estás alabando, por otro lado, a una mujer
abierta a las prostitutas, a las mujeres que se te avientan, a las mujeres que se te meten a la cama, y al mismo tiempo estás queriendo las dos cosas en una misma mujer, y eso está muy complicado. Y entonces, lo que criticas en mí, lo alabas en otra, y entonces, ¿yo qué puedo hacer como mujer para entender quién soy y quién debo de ser? Y esta doble moral de los hombres necios que acusan a las mujeres nos va a llevar en un hilo conductor a lo largo de toda la literatura feminista, no solo de México, sino del mundo. Sor Juana Inés de la Cruz tiene una enorme influencia en las escritoras a nivel mundial. Por esto, porque se atreve a decir, no solo se atreve a decir, se da cuenta. Porque creo que el problema muchas veces fue que las mujeres ni siquiera se daban cuenta en qué lugar estaban y qué es lo que estaba pasando. Ella se da cuenta y lo dice. Y lo dice además desde la iglesia y les tira con un hábito, ¿no? Entonces todavía pues más atrevida. Vámonos a 1775 con Jane Austen. Ya se las mencioné un poquitito. Sense and Sensibility, Persuasion, todas estas novelas que escribió. Jane Austen es importante porque a pesar de que sus personajes son un poco débiles y un poco maniqueos, y a pesar de que sus historias son historias de amor, chick flicks del momento, eso era lo que se leía cuando no había cine, de todas maneras sus historias de amor están muy, muy bien escritas. Jane Austen tiene una gran pluma y entonces la descripción de personajes, de lugares, de entornos es muy buena. Y entonces se aplaude a esta mujer porque además... Desde un humor sarcástico, buscó burlarse de aquello que no podía arreglar o componer. Y entonces nos da historias con un muy buen humor, hablando de situaciones que nos divierten y que es lindo leerla y que además pues sí abrió todas las posibilidades a todas, a Barbara Cartland, a supongo que Corín Tellado, o sea, todas las que después decidieron escribir historias de amor mejor o peor escritas, pero bueno. Mary Wollstonecraft es otra mujer... quizá no le suene tanto. Ella hizo un panfleto que se llama una vindicación de los derechos de las mujeres. Ella es muy conocida, más que nada, porque es mamá de Mary Shelley, y ahorita vamos a hablar de Mary Shelley, pero Mary Wollstonecraft tiene toda una cosa a su favor. Escribió este panfleto de la vindicación de los derechos de las mujeres, y ahí ella argumenta directamente que las mujeres no son por naturaleza inferiores a los hombres, y que si parece que lo son, es porque los hombres no les han permitido estudiar en igualdad de circunstancias. Nuevamente volvemos a, sí, quizá pareciera que somos más débiles, o que somos menos inteligentes, o que tenemos menos tablas, pero también es porque no se nos ha permitido salir a este mundo al que salió Tolstoy para después escribir La Guerra y la Paz. Si no se nos permite y estamos en un cuarto de coser, pues escribimos desde la aguja y el hilo, y no desde las grandes guerras, las grandes batallas, los grandes héroes que están allá afuera y no nos dejan ver. Esta mujer, además, tiene una historia muy interesante, porque ella se casa, la primera vez que se casa, y tiene a Mary Shelley, pero ella antes había tenido un amor ilegítimo con un hombre con el cual tuvo una hija, y esta historia estaba un poco tapada, la hija fue como enviada así escondida, en una especie de orfanatorio, y luego Mary Wollstonecraft se casa con este hombre, tiene a Mary Shelley y en el parto fallece. Y el esposo, en un dolor absoluto porque la quería muchísimo, escribe su biografía y al empezar a escribir su biografía saca a la luz este amor ilegítimo que tuvo. Y él no lo hace como por mal, él no lo hace como por acusarla, él lo hace como por explicar lo apasionada que era su esposa. Pero se toma muy mal y entonces a Mary Wollstonecraft otra vez... junto con Safo, junto con él, pasa al basurero de la derecha. Queman sus novelas, queman sus obras, su panfleto está escondido y muchos años después ya se permite salir. Mary Shelley, que es la hija, es una escritora que todas conocemos porque escribió Frankenstein. Ella estaba casada con Perry Bysshe Shelley, que era considerado en ese momento uno de los más grandes poetas de la época. Era así como wow. Y Mary era la esposa. Y un día en un castillo estaba con un grupo de escritores, poetas, amigos. Estaba oscuro, llovía, hay relámpagos, imagínense, el fuego de las velas, la lluvia. Y entonces dicen, oigan, ¿y si hacemos un concurso y escribimos cada quien una historia de terror y a ver quién gana? Y dicen, órale, nos vamos toda la noche a escribir y mañana en la mañana vemos quién gana. Y ni más ni menos que esta mujercita Shelley escribe Frankenstein. ¿Qué habrán escrito los otros 8?
¿Quién sabe? Si alguien sabe, dígamelo. Yo no sé, pero Frankenstein es considerada la primera novela de ciencia ficción, punto, y además una de las grandes, grandes novelas de la literatura universal. Literatura universal, punto, no literatura femenina. Virginia Woolf, 1882, nace, 1941 muere. La señora Dalloway, Alfaro, novelas extraordinarias. Ella, sus ideas sí permearon en la forma de escribir, impulsaron a muchas mujeres a hacerlo. Ella es una de estas mujeres que dicen, por favor lánzate, por favor atrévete, por favor decídelo, porque sí se puede. Y sin embargo, un día llena su vestido, sus bolsas de piedras, camina adentro del río y se suicida. Y es dolorosísima, su muerte es terrible, porque además el esposo la amaba, ella le escribe una carta de despedida al esposo, que es una carta bellísima, que les recomiendo que lean. Y Virginia Woolf no pudo, o sea, trató, quiso, luchó, le dijo a las otras que lo hagan, y sin embargo ella no pudo. No pudo con esta dicotomía de tratar de ser una muy buena esposa para este muy buen esposo que tenía, y al mismo tiempo tratar de ser una gran escritora. Terminó, pues, ahogada. Cuando hablamos del premio Nobel, que ha sido solamente 14 veces dado a mujeres, pues tendríamos que mencionar por lo menos a Selma Lagerlöf, esta mujer sueca que en 1909 gana por primera vez, es la primera mujer que gana un premio Nobel. Y está padrísimo y es la primera mujer que se lo dan, pero es sueca y es blanca y es rica y es sueca. Recuerda que el Nobel es la Academia Sueca. Entonces sí, se atrevieron a decir, bueno, ok, vamos a cerrar los ojos y vamos a dárselo a una mujer, pero una sueca rica, blanca, que no vayamos a, o sea, no vamos a romper demasiado, ¿no? O sea, si ya sería ridículo, entonces se la dieron, pero bueno. Y es hasta 1945 cuando una mujer latinoamericana, Gabriela Mistral, la escritora chilena, gana el Premio Nobel de Literatura. 1945, o sea, 40 años después, pero bueno. De las otras mujeres que a mí me han movido mucho y que creo que además es importante mencionar, porque si vamos a hacer como un paseo por la literatura femenina, tenemos que mencionarla, es Harriet Beecher Stowe, que escribió La cabina del tío Tom. Y yo me acuerdo cuando leí la primera vez La cabina del tío Tom en secundaria, que me movió las entrañas desde adentro diciendo, pero ¿cómo esto es posible? O sea, ¿esto es la palabra esclavitud para mí? Esclavitud era una palabra de 7, 8, 9 letras que hablaba de un lugar lejano de hace mucho tiempo en donde, pues, quién sabe qué pasó y luego, pues, se arregló. Y cuando leemos la cabina del tío Tom, nos damos cuenta de las mujeres, los niños, los hombres que no tuvieron opción, que no tenían salida, que no podían ni siquiera pensar por sí mismos, porque eran esclavos simplemente, pues, peor que animales. Y este libro a mí me movió muchísimo, fue escrito en 1811 y es un libro que además cambió la historia de la política de los Estados Unidos y finalmente permeó en todo el mundo, porque fue como decir, esto no puede seguir siendo permitido, es decir, esto no puede seguir ocurriendo. Y ocurre, y sigue ocurriendo el día de hoy. Aquí está mi hija que me lo va a avalar, pero la esclavitud sigue hasta el día de hoy siendo un terrible problema, y entonces creo que debemos de leer a Harriet Beecher Stowe. Edith Wharton es la primera en ganar en 1921 el premio Pulitzer con su novela The Age of Innocence, La edad de la inocencia, que después hizo un película, y es una gran novela, y pues es la primera en ganar un Pulitzer, entonces también es estas primeras veces que deben de ser tomadas en cuenta. Alice Walker es la primera mujer negra en ganar el premio Pulitzer. Ella escribió The Color Purple, también otra gran película, y también ella ganó el National Book Award, o sea, ganó el Pulitzer y el National Book Award, y es la primera mujer negra en recibir estos dos premios, más además vender muchísimo su novela y además, pues, tener una gran película, ¿no? La historia de Alice Walker es preciosa porque su mamá era una sirvienta en una casa. Y cuando Alice tiene 15, 16 años, la mamá le regala una máquina de coser, una maleta y una máquina de escribir. Y le dice, la máquina de coser es para que siempre puedas ser independiente, la maleta es para que viajes por el mundo, pero siempre regreses, y la máquina de escribir es para que escribas todas tus experiencias en estos viajes, en este mundo que se te va a abrir.
y lo hizo, y lo hizo, y es bello. Creo que estos tres regalos son muy, muy bellos. Y bueno, Simone de Beauvoir, todos conocemos a Simone de Beauvoir, no hay plática que hable de mujer y literatura que no la mencione, sería terriblemente malo excluirla, simplemente porque ella pues luchó por los derechos, por la igualdad sexual, por la despenalización del aborto, la despenalización de la libertad sexual, sí, hizo los cimientos del feminismo y junto a Jean-Paul Sartre hizo, pues impulsó todo el existencialismo y todo lo que hoy conocemos como la filosofía moderna. Esta mujer tenía de veras todo lo que se tiene que tener en valentía, en valor, en desparpajo, en apertura y en decir, además, amo a mi hombre y sí, sí lo amo, pero lo amo desde una igualdad de circunstancias que me convierten a mí en su igual y no en la que sale de la costilla. Rosario Castellanos, tenemos que mencionarla porque también es mexicana y porque ella concebía el mundo como un lugar político, un lugar en el que la lucha, estamos comprometidos a luchar, mujeres y hombres estamos comprometidos a luchar. Y creo que es la primera mujer, sobre todo en México, que nos dice a las mujeres y a los hombres, hombro con hombro luchemos por las cuestiones políticas que nos están lastimando y que nos están afectando. Y evidentemente hoy más que nunca, igual que en muchas otras ocasiones, pero mucho, nos tenemos que dar cuenta que estamos viviendo un momento político, que somos seres políticos y que como Rosario Castellanos tenemos que decir, pues va, nos unimos a la lucha hombro, con lo que sea necesario hacer para sacar a este país nuestro adelante, ¿no? Que es nuestro país que tanto queremos. Menciono nada más de pasada a Agatha Christie, porque pues, Agatha Christie es una gran escritora, pero es la escritora más vendida en la historia del mundo. Se han vendido 2 billones de libros de Agatha Christie. La única persona, igual que ella, es Shakespeare. Es de los únicos que se han escrito, se han vendido 2 billones de libros. Y sí es bien interesante porque en algún momento estaba yo platicando con alguien y le decía yo, es que creo que J.K. Rowling no es como que la que más... No, hombre. O sea, J.K. Rowling ha vendido muchísimo. Son a lo mejor creo que 400 millones. No, estos son 2,000 millones de libros vendidos. Entonces, pues sí es digno de ser mencionado. Y es que al hablar de todas estas mujeres, creo que también les estoy hablando de esta mujer olvidada, de esta mujer que no pudo, de esta mujer que no se atrevió, de esta mujer que sí se atrevió y que escribió mucho y que después lo guardó en su buró y probablemente esos textos fueron incinerados junto con su cuerpo cuando la mujer murió. A esta mujer que no le alcanzó la fuerza para decir quiero luchar y quiero salir adelante y esta mujer que dijo salgo adelante a pesar de que después me lleno el vestido de piedras y me meto en un río. Quisiera yo hablar en nombre de todas ellas porque todas ellas son hoy lo que me hacen a mí una escritora, lo que nos hacen a nosotras una actriz o una emprendedora o una escritora o una maestra. Eso es lo que nos hace, estas mujeres que decidieron decir sí puedo. Y bueno, quizá como dice Iván, ya no es momento de quejarnos. Quizá es momento de escribir desde la escritura misma y no desde el género, como dice Virginia Woolf. Pero lo cierto es que sí debemos de mirar a las mujeres de nuestro pasado y debemos de validar su importancia en nuestra historia y en la historia del mundo. Y creo que eso es lo que nos tiene aquí. Gracias.